días, vamos en camino a Waldo's. Voy a ir a grabar un video ahí del recorrido navideño. Ya pronto lo van a tener en el canal o quizás sale antes que este. Y en la tarde vamos a ir al cine, así que me van a acompañar. Vean todo esto, nos vamos a comer. Y este es mi frappé. Lo pedí de MSMS y unas palomitas de Doritos, de mantequilla y otras de Doritos y caramelo. ¿Cuáles son sus favoritas? ¿Recuerdan que en el vlog anterior les hablé del tratamiento que compré para el cabello de Nutrapel, este de Kedatip? Ya me puse el champú, ahora me voy a poner el tratamiento y ya después les voy a ir diciendo qué tal funciona. Y también aquí está la ampolla, me la voy a poner, la ampolleta. A ver si la puedo romper, que soy malísima para estas. Ahí está ya. Esta dice que me la coloque conforme a lo que crea para mi cabello y dice que me la tengo que dejar unos minutos. Bueno, no me la voy a enjuagar y ya después me pongo este también, que no se enjuaga, y pues vamos a hacerlo. Huele rico, sí huele rico. Dice que hasta los 15 días se vuelve a poner la otra ampolleta. Y pues yo creo que no sé si ponerme de entera o nada más un cachito. Porque sí tengo bastante cabello, aunque lo tengo corto, tengo bastante. Entonces quiero que sí entre en todo, que sí entre bien. Y pues voy a esperar unos minutitos y ahorita me coloco este. Ya dejé pasar algunos minutos y ahora me voy a colocar este. Ok. Se siente como una crema de peinar. Y huele como una crema de peinar. Entonces me va a servir. Y pues voy a dejar que se seque mi cabello porque ahorita voy a grabar. Acá miren, ya preparé unos outfits. Bueno, outfits. Ya preparé la ropita para el tianguis online, que seguramente cuando vean esto pues ya pasó. Pero déjame en comentarios si te gustaría que haga uno a fin de mes, porque tengo bastantes cosas de esta temporada para, también para las fiestas y todo. Y pues ustedes saben que siempre les doy precios súper económicos en cuanto a precios de las páginas, así que están completamente nuevos. Algunos simplemente los modelo y ya, no los vuelvo a usar, los guardo en sus bolsitas y ya no se vuelve a usar. Los que sí uso, así siempre, siempre se los comento para que ustedes pues sepan. Y pues, bueno, nos vemos al rato. Vean chicas, ahorita son las 12:29 de la mañana y debo elegir ropa para Shein. Y pues vean, yo me voy hasta acá arriba. Por ejemplo, ahorita estoy en la sección de abrigos y jackets. Acá, abrigos y jackets. Y me voy a ordenar, me voy por novedades, pues para ver todo lo nuevo. De aquí me llama la atención, por ejemplo, este chaleco está bonito, ya me meto para ver la descripción, me gusta ese color. Y aquí ves las fotitos. No tengo nada así. No me gusta tanto el acolchado, pero pues
Para el invierno funciona bien y luego ando batallando porque como no me gusta, no tengo muchos. Después me voy a las medidas, aquí dice que pecho 117, entonces está muy grande. Y la S dice 113, entonces yo voy a pedir la talla S. Voy a agregar añadir bolsa y listo. Aquí ya tengo varios escogidos que ya después van a estar viendo. Y pues así me voy a esperar a ver. Bueno, más bien voy a buscar más prendas y ahorita les muestro qué otras cositas voy a pedir. A ver, Henry, ve por la pelota. Tráemela. Eso. A ver. Tráemela, bebé. Eso. Ahorita nos vinimos de rápido a la tienda de Coppel. Ahorita les voy a enseñar un poquito, pero ya saben que este es un video aparte, así que vamos para allá. Okay. Vean, estos están súper padres de la marca J-Lo. Color como cremita, para la fiesta, desde 200 pesos. Y este lado, este negro, 199. Está padre. Eso está muy padre. Este, 329. Sí, me voy a comprar. ¿No tienes azul? Miren, al final aquí está cositas de papel. Ya vamos. Nos vinimos a Starbucks por un cafecito, pero yo traigo mi vasito. Pedimos uno de temporada. Se ve rico, vamos a probarlo. Y hoy ya estamos a sábado. Ayer viernes me puse pestañitas, como vieron, vean, me las puse más naturales que antes. Cada año me ponía de este tipo de pestañitas, pero dije, ahorita ya estamos en noviembre y ya las quiero para las fiestas. Hoy, como ven, vamos a grabar, ya hay outfits ahí. Voy al cuello. Voy a la textura. Bajo, cintura, bajo el piso, giras la espalda, cintura, subo al gorrito, ponte el gorrito, ok, voltea con gorrito. Acompañarse todas mis cosas. Ahorita vamos a un tianguis nuevo. Ya saben que les hago un video extendido aparte, pero aquí les dejo una probadita y pues acompáñenme. Ahorita vamos a pasar por un tamal que quiero, espero que haya, porque esos son mis favoritos. Y ya pasamos a comer un taquito de birria también, porque ya teníamos mucha hambre, pero voy por mi taquito de, perdón, voy por mi tamal, así que vamos para allá. Sí. ¿Necesitas cucharita? Sí, por favor. Claro, ¿te pongo plato o nada más la cucharita? Sí, platito. Vale. Se ven bonitos los tamales. Está bien, ¿no? Ay, qué amable son. Miren, así lo envuelven. Me gustan mucho estos tamales. Son un poquito más caros, pero son tipo gourmet. Siempre están bien buenos. Lo pedí en hoja de plátano, que son los que más me gustan. Vean, pedí verdes de pollo. Se ven así. Esto voy a comer.
y ya nos vamos directo al tianguis ahora sí. Me lleva a la disco a perra. Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió. Pam, 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 pam. Ya llegamos al tianguis. Vamos a empezar por allá, que nos dicen que es la ropa de paca. Y aquí puedes dejar el carro estacionado. Esperemos que no le pase nada. Y ahorita les enseño. ¿Cuál te gusta esto? Ajá, bueno. Vean cómo terminé toda sudada. Hace un montón de calor, pero ya no me quise quitar la sudadera y luego traigo manga larga abajo. Pero pues ya ni modo. Y pues ya nos vamos a la casa. Tengo que hacer un montón de cosas allá. Llegando, lo que siempre hago y les recomiendo que hagan es llegar, quitarte las prendas, dejarlas en la lavadora o remojando, las mismas que ya traes, porque como te pones la ropa así encima, luego puede traer bichos o cualquier cosa. Entonces es muy importante que lleguen, se quiten la ropa que traen puesta el día que van al tianguis, y me meto a bañar luego para evitar cualquier cosa. Y bueno, así que nos vemos después. Bye. Bueno, venimos a comprarle otra camita al Henry y a Coco. Ahorita les enseño la que compramos y también otra cuerda, porque ya se le rompió la otra y pues cuando lo llevo de paseo necesito que traiga su cuerdita. Ven esta. Es que él ya tiene su casita, nada más que si quiero otra camita. ¿No tienes de esos huesitos para morder? Miren, estas fueron las camitas que elegí. Esta es para Henry y esta es para Coquito. Y costaron 70 pesos cada una y son súper calientitas. Como les digo, ellos ya tienen su casita, pero se la voy a meter adentro para que esté todavía más calientita, porque ha estado haciendo mucho frío. Y de cuerda me gustó esta, que es como de alambre, porque es más resistente, no se enreda. Porque las otras, aunque él es un perrito chihuahua, pues sí se enredan cuando lo llevas de paseo, y estas como que siento que son más resistentes. Y pues esta costó, ¿cuánto, amor? ¿130? 130 pesos. La que estuvo siempre ahí, si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo. Vean una vaca en la ciudad. ¿Cómo ven? ¡Qué hermosa! I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blown.